Ciclo TV, bienvenidos a un vlog más de Metafondo. Hoy pues seguimos fuera del estudio porque lo están remodelando, ¿verdad? Sí. Están remodelando y estamos ubicados en unos go-karts que están aquí entre Reforma y la calle Juárez. Estamos aquí con nuestro buen amigo Luis. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Oye, bueno, estamos acá en los go-karts. Platícanos un poquito para la gente que no sepa. ¿Qué es un go-kart? Bueno, son carritos con motor a gasolina. Son para competir entre familia, no son... O sea, no son de competencia al 100%. Okay. O sea, son más que nada para convivencia familiar. Alcanzan una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Los pueden montar niños y a partir de 1.30 de estatura ya pueden montar solos. Cualquier niño puede montar en compañía de su papá. Bueno, mi querido Luis, preguntarte. ¿Hay competencias? Bueno, familiar, pues es normal, ¿no? Te apuesta la carne, no sé qué. Pero competencias, sí, por ejemplo, algo más fuerte que así que les empiecen a pagar por competir en go-karts. No hay nada de ese tipo de cosas. En la comarca lagunera todavía no, pero sí hay competencias de go-karts aquí en México, okay. Las cuales pues, se llevan a cabo en Monterrey, Guadalajara, México. Por ejemplo, un go-kart es como un buggy. ¿Es un carro inspirado en un carro de la Fórmula 1? ¿Es un híbrido de lo que salga? Pues es un carro, es un carro para competencia también, pero o sea, hay una modalidad también de carreras de puros go-karts. Okay. O sea, es una como que una rama de también del automovilismo. Y por ejemplo, esto si te fijas, puedes montar sin casco. Los ya profesionales tienes que llevar un equipo de seguridad ya más completo, casco, tu traje por cualquier accidente. Aquí no, estos carros están muy seguros para toda la familia. ¿Es complicado manejar uno de estos? No, es solamente acelerar, o sea, acelerar y frenar. Es un carro automático, básicamente. Automático, básicamente. Ven a preguntarte, Luis, ¿qué reglas son las que manejan aquí en los go-karts? Bueno, básicamente las reglas es manejar sin chocar, es lo único que les pedimos, que utilicen su cinturón y no choques, que sea más que nada una competencia libre de violencia. Porque, pregunta, ¿qué tan bueno eres tú para manejar? Pues, como quieras, si quieres probamos. ¡Ah, me está retando! ¡Me está retando! Me está retando, así que yo creo que nos vamos a dar, véngase. ¿Estamos listos? Y pues a ver si Luis es tan bueno así como es el dueño de la pista. Así que bueno, ya está. Si quieren una forma diferente de divertirse aquí en la comarca lagunera, ya saben, los go-karts que están ubicados entre Reforma y Juárez. Soy Jabo Chavero, Luis. Esto fue el vlog de esta semana de Metafondo. Cuídense y nos esperamos. Pasamos.